¿Cómo estás? Después lo que sea. Hola, buenos días. Bienvenidos a este simposio, esta jornada intensa sobre a figura de Valle Inclán. O título desta xornada é a difusión internacional da figura de Ramón María del Valle Inclán no seu tempo. Como saben, os presentes inscríbese no contexto da exposición que hoxe inauguraremos a última hora da tarde, dedicada á idea de outros verbos, novas lecturas, Valle Inclán traducido. Dado que esta exposición está acompañada de un catálogo, este catálogo está composto de textos introductorios feitos por expertos valleinclanistas, consideramos oportuno que esos propios autores dos textos, non que nos lean o que dicen no catálogo, sino que faigan unha intervención previa nesta sala sobre o que significa este perfil de Ramón María del Valle Inclán. Bueno, tanto a organización desta sesión como a exposición, en boa medida foi obra da comisaria Rosario Mascato, que forma parte do grupo de estudios de Valle Inclán que coordina a miña dilecta amiga Margarita Santos Tas, e tamén por parte do Consello de Rosario Álvarez Blanco, que é, além de profesora na Facultade de Filoloxía, vicepresidenta, tamén vicerreitora foi, vicepresidenta desta institución. Temos tamén a sorte, o agradecerlle moito que estivera aquí, e o señor reitor, que, además, está aínda case de estrena, polo menos na sesión do Consello, é a primeira vez que ven. Por tanto, vai vir moitas máis veces, porque dentro de pouco formará parte do plenario do Consello, espero. Por tanto, agora, se as universidades forman parte do Consello, de unha forma ou de outra, esta é a súa casa. Espero que consideres como tamén a tua casa, querido rector. Bueno, entón, para explicar, non a exposición que faremos á tarde, sino esta sesión da difusión internacional da figura de Valle Inclán, pediría a comisaria Rosario Mascato que faiga unha intervención, e despois dirixirá a palabra ao señor reitor, e eu os bendicirei, e empezamos o serio, que serán as intervencións. De modo que, Rosario, cando queira. Moi agradecida. Bo día a todos. Antes de máis nada, quero saudar o señor presidente do Consello da Cultura, a señora vicepresidenta do Consello, o señor reitor da Universidade de Santiago de Compostela e os ponentes, convidados e asistentes a este coloquio que culminará, como ben dicía Ramón Villares, coa inauguración da exposición. Pode resultar a un tempo paradoxal e sorprendente o feito de que nos últimos anos a investigación no marco dos estudos valleinclanianos cobrase un especial vigor a pesar de contarmos xa con máis de 7.000 artigos e monografías dedicadas ao escritor. Con todo, nunha dialéctica permanente e inacabada de constante traballo científico in progress, cada nova achega non fai senón xerar máis interrogantes, concatenados a modo de círculos concéntricos que deixa unha pedra lanzada á agua. Esta proliferación de estudos e novas preguntas deles derivada explícase, entre outros motivos, por dúas razóns. Por unha parte, a emerxencia e consolidación de novos corpus de estudo, entre os cales destaca especialmente a prensa histórica, que se converteu nun dos eixos para desentrañar o fenómeno literario desde finais do século XIX. A outra, o xurdimento das novas tecnoloxías como elemento axial no desenvolvemento das humanidades do século XXI,
que facilitan, ademais da aplicación de novas metodoloxías e ferramentas, a ampliación de fontes, formatos e tipoloxía do noso corpus. Catálogos, arquivos, hemerotecas e bibliotecas digitais disponíveis online abren o acceso á documentación descoñecida e permiten tamén alongar o noso radio de acción en termos xeográficos e lingüísticos de maneira exponencial. Para além disto, esta renovación incesante supón tamén un intenso proceso de revisión do estado da arte e unha explícita vontade dialéctica, co pasado e co presente, facendo do avance científico unha tarefa comunitaria que, no caso dos estudos vallenclanianos, fica máis que evidenciada se temos en conta os múltiples espazos e enfoques desde os que os investigadores se achegaron á súa produción e traxectoria. Neste sentido, o alargamento de fronteiras a que nos referimos habilitou tamén unha mudanza de obxectivos, entre os quais figura contar cun estudo pormenorizado sobre a construcción da dimensión internacional da figura de Vallenclán en canto galego e intelectual. Dous aspectos, en certo modo, minorizados das múltiples facetas do escritor, nos que agora aprofundamos e podemos achegar a un público máis numeroso do habitual, co apoio inestimable do Consello da Cultura Galega que hoxe nos acolle. Os datos de que dispoñemos, froito de traballos anteriores e amplificados agora grazas ao labor desenvolvido nos últimos anos, especialmente polo Grupo de Investigación Vallenclán da USC, tennos proporcionado nova e interesante documentación. A isto súmanse materiais inéditos procedentes do arquivo familiar do escritor que puidemos consultar grazas á inestimable colaboración de Javier del Vallenclán Alsina. En conxunto, estamos a falar dun corpus de variados matices que, ademais de redimensionar considerablemente a nómina de xestores, traductores, editores, críticos, revistas ou xornais, incorpora novas traduccións das obras vallenclanianas publicadas en vida do escritor, cos seus correspondentes estudos introdutorios, artigos críticos de recepción da súa figura e obra, o epistolario cruzado con algúns dos axentes responsables do proceso de publicación noutros países, e mesmo as ilustracións e caricaturas que acompañan os textos. Un panorama novidoso, de maiores dimensións e diversidade, que nos coloca perante unha complexa serie de interrogantes. Foi Vallenclán un escritor recoñecido internacionalmente no seu tempo? E, se así for, onde obtivo maiores cotas de éxito? En que linguas foi máis lido? Cal foi o seu grao de intervención neste proceso? A que persoas e entidades confiou a súa imaxe internacional? Cales eran os seus proxectos e expectativas? Cal foi a faceta de Vallenclán que triunfou nese ámbito internacional, se é que triunfou alguna? A estas e outras preguntas, de semellante calado, ofreceremos primeira resposta xunto cos tres investigadores convidados a participar neste coloquio, a profesora Santos Zas, o profesor Serrano Alonso e o profesor Dougherty. Todos eles, tomando como punto de partida a análise da traducción e recepción do escritor como un dos elementos axiais na reconstrucción da súa imaxe pública alén de fronteiras, ofrecerán en perspectiva unha primeira radiografía do proceso de internacionalización da súa figura, coa esperanza de podermos entablar, a partir deste foro, un fructífero diálogo que nos permita seguir traballando e dando resposta a novos retos investigadores. Moi agradecida. Moi ben, moitas gracias. Xa podes dicir. Ten a palabra Don Juan Viaño, o reitor da Universidade de Santiago de Compostela. Moitas grazas, presidente. Rosario Mascato, Rosario Álvarez. Bos días a todos e a todas. Efectivamente, para mí un placer, simplemente porque é dos primeiros actos e, polo tanto, sempre é gratificante as estreas e coñecer xente en ámbitos que non coñezo, que por outra parte a Ramón e a máis xente coñezo dende fai moito tempo, pero neste ámbito me sinto especialmente satisfeito e feliz, sobre todo tamén porque é a primeira vez que veño aquí ao Consello
neste posto, porque estuve aquí non fai moito tempo nesta aula pronunciando unha conferencia que era do meu máis ámbito matemático. Así que bons días a todos e a todas. A celebración do seminario centrado na figura de Valle Inclán, que é un aspecto, en aspectos creo que pouco coñecidos da súa obra, do seu legado, pois constituye para un rector, como sempre, pois un feito do cal me congratulo, non? En primeiro lugar, porque o seminario continúa a frutífera colaboración institucional entre o Consello da Cultura Galega e a Universidade de Santiago de Compostela, que como institucións públicas con responsabilidade no ámbito da cultura, asumen a súa complementariedade e traballan conxuntamente a prol dun fin común, en este caso é a análise e posta a disposición da sociedade dos logros máis recentes arredor da figura de Valle Inclán. Nesta tarefa, seguindo o labor que lle encomenda o Estatuto da Autonomía de Galicia, o Consello asume a función de dar a coñecer á comunidade investigadora e ao público en xeral os avances que na análise e interpretación da obra de Valle Inclán se teñen producido nas últimas décadas. Mais, en concreto, o Consello decide, a través deste seminario, dar a coñecer un aspecto pouco coñecido do autor arousán, a súa consolidación como figura de relevo no panorama internacional das letras, non a posteriori da súa morte, como sucede en tantos casos, senón xa en vida do autor. Con este seminario, ademais, o Consello da Cultura súmase á senda emprendida por outras institucións a prestar atención non exclusivamente a aqueles aspectos e valores intrínsecos da obra literaria, senda analítica, esta indiscutiblemente recoñecida e moi transitada en todas as épocas históricas, senón tamén as circunstancias de posta a disposición dos textos para lectores do mesmo contexto lingüístico e tamén próximos e afastados especialistas en cuestións literarias. A recepción dos textos e autores, neste caso a recepción internacional de Valle Inclán por parte dos seus coetáneos, constitúese como un campo novidoso na análise literaria e que complementa e matiza os achados que teñen que ver en exclusiva coas obras e as circunstancias de elaboración dos materiais literais. Parece obrigado mencionar que entre os logos máis sobranceiros dos grupos de investigación sobre Valle Inclán, conformado por docentes universitarios que desenvolven o seu traballo nas facultades de Filoloxía de Santiago e Humanidades de Lugo, e que representa un dos nosos valores máis estables e ao tempo dinámicos no campo da investigación literaria. Estos grupos de investigación e alén da multitude de publicacións científicas de primeiro nivel, parece obrigado mencionar a celebración en 1998 do Seminario Internacional de Valle Inclán, así como o impulso á creación por parte da USC da Cátedra de Extensión Universitaria Valle Inclán, en 2002. Do dinamismo deste grupo de investigación e do seu nivel de consideración, dá boa prova o feito de que en 2007 fose asinada a cesión á USC da totalidade do legado manuscrito do escritor arousán, que veu consolidar o xa amplísimo fondo bibliográfico en papel e electrónico de textos literarios e de bases de datos compilado polo grupo dende a súa formación. A presencia neste seminario de quen é na actualidade a máxima responsable do grupo de investigación Valle Inclán da USC, Margarita Santos Zas, así como de outros investigadores pertencentes ao mesmo, como Javier Serrano e Rosario Mascato, parece evidenciar de maneira suficiente o liderado da nosa universidade no ámbito do que poderíamos chamar o Valle Inclanismo Internacional. Só me resta agradecer ao Consello de Cultura Galega a súa boa disposición, a colaboración coa Universidade de Santiago, como dúas institucións cuyas funcións científica e divulgativa, analítica e social se complementan ao servizo do avance académico e do coñecemento de país. Neste caso, personificado na figura poliédrica e multiforme de Don Ramón María del Valle Inclán. Así que, moitas grazas. Bueno, moitas gracias, señor rector, moitas gracias a Charo. Tamén aproveito esta nova oportunidade de falar para saudar especificamente os que nos acompañan como autores dos textos, e que algúns, como Drew Doherty, ven de moi lonxe. Espero que
a súa estadía aquí, como moitas outras que confío que teña tido, pois sexa agradable. Dito isto, eu só quería engadir dúas reflexións sobre este asunto. Primeiro é que, como acaba de sinalar moi ben o reitor Juan Viaño, esta iniciativa, ainda que ten un componente individual ou personal, recordo mesmo cando Rosario Mascato e máis Javier Pancho Valle Inclán me falaron deste proxecto, iso tuvo as súas peripecias, en xeral todas positivas, hoxe estamos quase na parte final. Pero quero decir que isto tamén se inscribe dentro dun estilo que queremos afortalar cada vez máis no Consello, mesmo forma parte das nosas liñas estratégicas para este novo mandato que tamén eu estou comenzando, pois de reforzar a colaboración entre institucións, de non facer só cousas aisladas, sino que iniciativas e partillar actividades conxuntas, neste caso, con unha das institucións que forma parte do Plenario do Consello, como é a Universidade de Santiago, co que nos sentimos moi honrada en colaborar. E agradecemos non só a presencia aquí do rector, senón tamén a colaboración da Cátedra Valle Inclán, a cesión do espacio para o Claustro Alto de Fonseca para a exposición. Creo que ese Claustro Alto de Fonseca está de forma indisoluble unido ao nome non de Ramón María del Valle Inclán, sino dun Ramón Valle Inclán anterior, que foi bibliotecario ilustre, é un dos primeiros ordenadores da biblioteca do Colexio de Fonseca no século XVIII, de modo que algo estaba dito nos xenes do apelido Valle Inclán, que non é o auténtico, como todos saben, do que aquí estamos homenaxeando, para que tamén nesta Praza do Obradoiro, e no Colexio de Fonseca, que depois tuvo outras peripecias, estivese esta exposición. Con isto quero dicir que Valle Inclán está por familia, por tradición, por cultura, por formación, de forma moi estreita unido a esta cidade de Santiago de Compostela, e á Universidade de Santiago de Compostela, e á Praza do Obradoiro, se me apuran, e tamén, dun modo indirecto, o propio Consello da Cultura, que, a fin de contas, é unha institución de institucións e, por tanto, asume, trata de incorporar todo aquilo que outras institucións teñen como específico e como objetivo dos seus traballos. Houve dous ilustres galegos no século XX que, entre outros, se ocuparon de Valle Inclán de unha forma específica, desde unha perspectiva, desde un ángulo que era propiamente galego, e non dun modo enxebrista ou dun modo puramente folclórico de avaliar aquela persona ilustre, un pouco tremendista, e que andaba a veces en polémicas, e que decía cousas terribles sobre Galicia desde os seus faladoiros madrileños, sino que desde a propia esencia da cultura galega trataron de interpretar e de entender a Valle Inclán, que foron Castelao e Paz Andrade. E tanto Castelao como Paz Andrade foron dos figuras moi sólidas da cultura galega que trataron de entender e, en certo modo, incorporar, naturalmente, temos por medio a biología idiomática. Ele escreve en español, a literatura galega escrevese en galego, por tanto, hai aquí un punto que non se pode saltar. Pero é evidente que os contidos, a materia de Galicia, que dice, creo que, Paz Andrade, está totalmente presente na figura, na obra, no comportamento de Valle Inclán. E, por tanto, Valle Inclán é noso tamén. E noso non digo que se chameu, nin do Consello. Valle Inclán é de todos, non? Pero Valle Inclán ten unha liaison fortísima con Galicia, con a materia de Galicia, coa cultura galega. E, por tanto, é por esa razón polo que decidimos patrocinar e acometer esta exposición. Ben, é verdade que é unha exposición non sobre Valle Inclán, todo sería imposible para nós, senón sobre un perfil do Valle Inclán, que tamén a nos parece moi interesante, que é o Valle Inclán que se fai figura internacional en vida. Non
como non tivo quizá a fama que tiveron outros coetáneos, pero xustamente a posteridade gardou máis fama para el do que gardou para moitos contemporáneos que naquela altura foron extraordinariamente presentes, estaban nos sistemas literarios non só español, sino europeo. Estou pensando, por exemplo, no, na figura, ou na, no nome que sempre se cita para estes casos, pero que é inevitable, de Blasco Ibáñez, que se un vivira, se fora coetáneo de Blasco Ibáñez, pensaría que realmente nunca habría ninguna figura superior a él na literatura española como foi Blasco Ibáñez. Logo tempo, dixo o que dixo. E, por tanto, por eso digo que temos que ser bastante cautos en como consideramos os coetáneos. Non vai a ser que a posteridade nos xogue malas pasadas. Este é un exemplo que entre moitos outros. De modo que Valle Inclán traducido, é a difusión internacional de Valle Inclán, a mostra de como os sistemas literarios pois, son permeables, as ideas poden transmitirse a pesar das barreiras lingüísticas, neste caso, Valle Inclán foi capaz de traspasalas, con esta exposición, creo que, e con este seminario, creo que damos conta, ou darán conta os expertos, desta dimensión e deste perfil, deste trazo original, pero inevitable en toda figura, figura literaria que se precie. Valle Inclán é unha das grandes figuras literarias da España do século XX. E, por tanto, é así como debemos ver. Dito todo isto, pois eu agradezo de novo a colaboración da Universidade, da Cátedra Valle Inclán e da Comisaria, e tamén o traballo que desde o Consello fixo, Rosario Álvarez Blanco, para tecer, entretecer todos estes fíos, que foron bastante constantes, pero que a veces se perdió o fío e había que volver a encontrarlo. Felizmente estamos na parte final, e aquí os deixo con Margarita, con Rosario, con Javier Alonso e con Drew Dougherty. E ás 8 da tarde espero velos no Claustro Alto de Fonseca para homenaxear, para inaugurar a exposición Valle Inclán e tamén, en certo modo, para recordar aquel seu antigo avó, ou avó non directo, pero parente, que por ali pasou moitas horas da súa vida e que algo del queda nos propios claustros de Fonseca, e tamén penso que algo quizás se trasladou por virtude do polen de ideas para este seminario de confesores no que hoxe está instalado o Consello da Cultura Galega. Moitas gracias e boa xornada. Moi ben, pois entonces comenzan os traballos, que diría Montero Pedrai. Así que saca a ver,
Bom, bo día novamente a todos. Vamos dar comezo o seminario, coloquio, coa intervención da profesora Margarita Santos Zas. Conste que non é fácil para min presentar a Margarita Santos Zas, sobre todo porque entendo que todos os presentes saben de sobra da súa trayectoria académica e investigadora no mundo do valenclanismo, e non só. É directora da Cátedra Valle-Inclán da Universidade de Santiago de Compostela e directora tamén do Grupo de Investigación Valle-Inclán, ao que dá acobillo institucional a mencionada cátedra. A súa trayectoria investigadora, como digo, é sobradamente coñecida, pero especialmente nos últimos anos ten desenvolvido un importante traballo, unha importante contribución aos estudos valenclanianos co desentrañamento da imaxe de Valle-Inclán recollida polos medios e polos intelectuais franceses. E ese é un dos motivos que vai apontar na súa intervención, precisamente tratándose de afondar na dimensión internacional da figura de Valle-Inclán, un dos lugares centrais para entender eses ecos valenclanianos na Europa e achegármonos, antes de máis nada, a idea da França. E, nese sentido, como digo, Margarita Santos conta con varios artigos publicados ao respeito e, sobre todo, co análise dun corpus excepcional para nós, para os valenclanistas, que é o contido entre o legado Valle-Inclán, concretamente o seu traballo co denominado Caderno de Francia, un caderno de notas tomadas polo escritor o fío da súa viaxe á fronte de guerra franco-alemana en 1916. En fin, como non se trata de que eu dea máis información sobre este pormenor, senón de que faga a experta, deixo vos encantada coa profesora Santos Zas, porque teño absoluta certeza de que ides disfrutar moito co que nos vai contar. Moitas gracias a Rosario, moitas gracias a todos por estar aquí. Eu teño razóns sobradas para sentirme encantada hoxe de estar precisamente aquí. Primeiro porque é a primeira vez que o Consello da Cultura Galega e a Cátedra Valle-Inclán da OSC colaboran para promover a obra do escritor galego. E por iso desexo expresar o meu agradecemento tamén neste caso a vicepresidenta Rosario Álvarez, en representación tamén de Ramón Villares, que hai pouco fixo un eloxo que teño que agradecer moito da Cátedra Valle-Inclán. E teño que expresar a miña satisfacción ao compartir neste caso un mesmo e apaixonante obxectivo e poder poñer ao seu dispor os nosos fondos documentais bibliográficos nunca mellor empregados. A igual que quixera agradecer expresamente tamén a Javier de Valle-Inclán, que ten preferencia case sempre por estar na sombra, o seu constante apoio á Cátedra Valle-Inclán. Por outra parte, que ten sido ou é profesor ou profesora coñece a reconfortante sensación que produce cando unha persoa que fora a súa alumna desde as aulas da OSC ata fai 4 días, como quen di, voa pola súa conta, sobre todo cando o seu voo é un voo de altura. Tal é o caso de Rosario Mascato, comisario da exposición que hoxe se inaugura, a que felicito polo seu excelente traballo e por todo o percorrido que fixemos xuntas tamén. E o que está a facer ela xa pola súa conta, que é verdadeiramente brillante. Celebro, por último, coincidir unha vez máis con dous queridos colegas, os profesores Dougherty e o profesor Serrano, amigos da alma tamén, con que teño a sorte de facer camiño a andar nesta andaina, xa longa andaina valenclaniana. Gracias a todos os presentes por acompañarnos neste momento. Vou coller a lingua de Valle-Inclán agora, un pouco en honor tamén de Drew, porque para que poda seguir sin faltar coma,
Non sei se é necesario recordar en este punto, pero lo voy a hacer pues acaso, que Valle Inclán fue escritor por encima de cualquier otra cosa. Y quiso hacer de la literatura su modus vivendi. Esta decisión le llevó a malvivir en algunos casos, en algunos momentos, pero también a disponer, aunque esporádicamente, de suculentos contratos, cuyas condiciones negociaba, según se desprende de cartas con editores y libreros españoles y extranjeros que se conservan en el legado Valle Inclán Alsina. Al mismo tiempo que conocemos facturas anotadas y las cuentas de puño y letra del escritor, que no solo revelan los beneficios obtenidos por la venta de sus libros, que en casos concretos alcanzan altísimas tiradas, sino que corroboran su atención al proceso de producción de su propia obra, actitud que estaría reñida con la supuesta bohemia de Valle Inclán ajena al mundo de las libretas de cuentas. En coherencia con esta implicación, difundir su obra era una meta expresa o implícita de Valle Inclán y multiplicar sus publicaciones una consecuencia necesaria que incluía el deseo de ser traducido a otras lenguas. Vivir de la literatura era la aspiración lógica de quien se dedicó a ella rehusando tener una dedicación laboral estable y rechazando el periodismo, a diferencia de la mayoría de sus contemporáneos que lo asumieron con toda naturalidad, tal como decía Pérez de Ayala, hoy en día no hay literato que no tenga algo de periodista ni periodista que no tenga algo de literatura. De modo que Valle Inclán renunció a la colaboración periodística habitual porque, a su juicio, avillana el estilo, punto irrenunciable en un hombre que se autodefinía poseído por la fiebre del estilo. En esta línea y en el papel de gestor de su propia obra, faceta poco estudiada, se inscribe también el extremado cuidado que Valle Inclán puso a la hora de diseñar sus libros, ilustrados por alguno de los nombres más significativos de su tiempo, tanto en ediciones sueltas, como por ejemplo la de Voces de Gesta, que es una pequeña joya que están viendo en la pantalla, como su ópera Omnia, en la que destaca también La lámpara maravillosa, algunos de cuyos grabados se conservan precisamente en el archivo Valle Inclán Alsina, que he descrito en otro lugar. Me voy a valer, como van a ver, de un PowerPoint que les va a pasar en algunos momentos muy rápido las imágenes que quiero simplemente que ilustren esta exposición. Ahí tienen La lámpara maravillosa con el frontispicio y algunas de las imágenes que ilustran precisamente, que no son simplemente decorativas, sino que hablan, mantienen un lenguaje, mantienen un diálogo con el texto. Ahí tienen ahí, concretamente, algunas de esas imágenes. Pueden verlas también en el portal de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, que está de la Cátedra Valle Inclán, que es accesible con toda facilidad. Estos intereses de don Ramón en el campo editorial, que no he hecho más que enunciar, están necesariamente ligados a la recepción de su obra antes de 1936, a partir de preguntas que todos nos hemos hecho alguna vez y que Rosario Mascato formulaba en su introducción. ¿Fue en vida un autor traducido y leído en otras lenguas? ¿Se estrenaron sus piezas dramáticas? ¿Cuál ha sido la respuesta de crítica y público al respecto? Preguntas que me movieron en el año 2011 a dedicar a la recepción del teatro de Valle Inclán fuera de España el monográfico Valle Inclán en el Gran Teatro del Mundo que la revista Teatralia me había encargado. Otros verbos, nuevas lecturas, Valle Inclán traducido, supone una nueva oportunidad de seguir indagando en aquellos interrogantes, siguiendo en este caso las huellas de Valle Inclán en francés, expectativas y realidades. Es decir, voy a limitarme a una parcela de esa proyección Valle Inclánina fuera de España, centrada en el ámbito francés, precisamente pionero en traducir a Valle Inclán, si bien, y debo advertirlo de inmediato, son traducciones diseminadas en el tiempo, aunque comparativamente ha sido la lengua francesa la que, según indica Javier Serrano, transmitiera con mayor extensión y constancia la obra del escritor gallego, pues algo más de un tercio de las traducciones que aportamos lo han sido en este idioma. Y resume, no sé, a mi colega, algunas de las razones que a su juicio determinan ese liderazgo. Y cito, las relaciones personales de don Ramón con intelectuales franceses, en especial con su amigo, el estudioso y traductor Jacques Chaumier, así como la vecindad de ambas naciones preocupadas por el devenir cultural mutuo, explicarían este favorable interés de los medios editoriales galos por los textos del autor español. Si las dos primeras razones no son discutibles, la última debe matizarse, pues la recepción de la literatura española en Francia es reflejo de las complejas y a veces muy espinosas relaciones hispano-francesas que históricamente ambas partes han desmentido cada vez que a ellas se ha aludido. Esta situación se agudizó al estallar la Primera Guerra Mundial con la Declaración Oficial de Neutralidad de España que causó entre los intelectuales franceses un abierto malestar, que sin embargo cambiará de signo a raíz de la reacción proaliada de un amplio sector de la intelectualidad española. Palacio Valdés, que conocía muy bien el mundo francés,
se pronunciaba en su libro Una guerra injusta, cartas de un español sobre estas complejas y a su juicio infundadas reticencias. Cito, los intelectuales franceses están de nuestra parte, han recibido con gratitud el manifiesto que el año anterior, se refiere al manifiesto proaliado de 1915, les han enviado los nuestros, saben estimar nuestras cualidades y si he de confesar incluso la verdad, nos aprecian a veces más de lo justo. En un estudio sobre la literatura española publicado recientemente por el sabio catedrático de la Sorbona, Ernesto Martinench, leo las siguientes palabras. De todas las literaturas extranjeras, la española es quizá la que ha ejercido en Francia la acción más profunda y continua. Subraya este comentario la reacción favorable francesa ante el gesto solidario de muchos escritores y artistas españoles que se declararon abiertamente al lado de Francia en la Primera Guerra Mundial. Tal el caso de Valle-Inclán, cuya francofilia proclamó a los cuatro vientos, siendo su expresión más significativa el manifiesto de adhesión de las Naciones Aliadas, publicado el 15 de julio de 1915 en todos los periódicos franceses, o en gran parte de los periódicos franceses, pero también y simultáneamente en El Liberal y otros periódicos españoles, en cuyo impulso de difusión tuvo don Ramón un papel mucho más destacado del que suele reconocérsele. Este claro posicionamiento a favor de los aliados tuvo contrapartida la invitación que el gobierno francés cursó a Valle-Inclán a través de Jacques Chaumier en su calidad de político y diplomático y no tanto de amigo para que el escritor viajase a Francia como corresponsal de la guerra en el frente. Experiencia plasmada en un cuaderno manuscrito que antes mencionaba Rosario e inédito del que voy a enseñarles simplemente unas paginitas cuya edición facsimilar saldrá en unos meses. Cuaderno, que es el origen, por cierto, y ahí lo tienen, en unas páginas con una transcripción, páginas que se ven las tachaduras de Valle-Inclán, que incluso en una escritura espontánea, como es la de un diario, rectificaba y buscaba fórmulas estilísticamente más acordes y más en consonancia con sus propios intereses y con su propia preocupación. De manera que este cuaderno es el origen de La Medianoche, y hay muchos aspectos en ese cuaderno que son un claro reflejo y mantienen una dependencia muy evidente, ¿no? Y esa La Medianoche es, en resumidas cuentas, el compromiso editorial resultante de su viaje, como expone a su amigo Estanislao Pérez Artime. Yo tengo, le dice, el compromiso de ir a Francia muy pronto. Quieren que escriba un libro de la guerra. Que el gobierno francés me haya encomendado esta misión, te confieso que me llena de orgullo. Se publicará antes que en castellano, en francés, inglés y ruso. La prensa nacional y foránea, la prensa nacional y foránea va a repetir esta noticia a partir de enero de 1916, dando por hecho esta edición que daría a conocer en varias lenguas el nombre y la obra de Valle-Inclán, quien satisfecho. Y satisfecho cuenta la buena nueva Francisco Camba, que la publica el 18 de enero de 1916 en Galicia Nueva, un periódico de Vila García de Arousa. Inglaterra, Francia y Rusia, ahora sí que parece. Es que parece ser que no estrella total. Sí funcionan los micrófonos, ¿no? Pero no, este mejor, vale. Bien, entonces este. Disculpa la interrupción. Nada, no pasa nada. Así sí. Me refería a la noticia que Francisco Camba efectivamente publica en un periódico local de Vilanova de Arousa llamado Galicia Nueva, en la que dice textualmente: Inglaterra, Francia y Rusia quieren que nuestro otro manco inmortal escriba la historia de la campaña. El gran Valle-Inclán dispondrá de un año para comenzar a escribir su obra y esta habrá de publicarse luego simultáneamente en español, en francés, en inglés y en ruso. Por otra parte, cuando por fin viaja a Francia, el 27 de abril de 1916, no era Valle-Inclán un desconocido en el país vecino. Y de hecho, la prensa parisina hizo hincapié en su categoría artística y la trascendencia de su obra, sin olvidar la importancia que entonces se daba al hecho de que los corresponsales de prensa extranjeros fuesen reconocidos intelectuales y artistas, pues confería a su postura francófila mayor visibilidad y, en consecuencia, un efecto propagandístico más eficaz, objetivo, que cumplían estas invitaciones y corresponsalías periodísticas. No olvidemos que los periódicos estaban pagados por los dos bandos contendientes. En este marco se inscribe el nombramiento de Valle-Inclán y Palacio Valdés como miembros de honor de la Société des Gens de Lettres de France en sesión del 29 de mayo de 1916, acto que la prensa francesa comentó con lujo de detalles y cuyos ecos sonaron también en la prensa española.
Pese a esas circunstancias, el libro encargado, a bombo y platillo, gran fiasco, se publicó exclusivamente en español y hubo de esperar hasta 2014, y digo bien 2014, casi 100 años, para ser editado en francés. Acaba de salir con una traducción del profesor François Géal. Sin embargo, ese interés de los franceses por los escritores españoles de que habla el asturiano Palacio Valdés lo corrobora Corpus Varga, corresponsal de prensa en París, amigo también de Valle Inclán, corresponsal en París desde el año 1914 y buen conocedor de sus círculos intelectuales, cuando relata la siguiente anécdota que tuvo lugar en el estudio parisino de Zuloaga a finales de mayo de 1916. Su protagonista fue Marie de Rohan Chabot, la princesa Mira, escritora, pintora y galerista, propietaria del selecto local Fermé la Nuit, un nombre que hoy nos apropiaríamos muchos de él, que era a la vez salón de té, biblioteca y sala de exposiciones y que reunía la crème de la crème intelectual. Pues bien, la discípula de Bersón, dirigiéndose a don Ramón, que estaba presente, comentó: «Quisiéramos conocer en Francia la obra, nos ha dicho que muy interesante, de la actual generación española. Hace tiempo que la estamos echando de menos. ¿A qué obedece la casi completa falta de sus traducciones? ¿Perderá mucho la traducción? ¿No hay literatos franceses que sepan castellano?». Semejante curiosidad, añade Corpus Varga, semejante preocupación por nuestro país, sentida en ciertos medios franceses, no es un fruto de la guerra. Ya lo saben los artistas, los escritores españoles, y entre ellos Valle Inclán, que iba a empezar la publicación de sus obras en francés el año en que la guerra estalló. Sea o no cierta esta anécdota, hay dos afirmaciones del periodista que me parecen destacables. Una, que el interés por la literatura española no deriva de la Primera Guerra Mundial, afirmación que parece abonar la iniciativa de la revista de libros que había dedicado antes de la guerra, en abril y mayo del 14, un número monográfico a los escritores españoles contemporáneos traducidos recientemente al francés. Entre ellos figuraba Valle Inclán. La segunda afirmación se refiere más concretamente a Valle Inclán, que iba a empezar la publicación, cito, de sus obras en francés el año en que la guerra estalló. El propio escritor, en carta escrita a Tanis, el 3 de febrero del año 15, le había anunciado un jugoso proyecto derivado de una concreta circunstancia. La venida a Madrid de un grupo de editores franceses, dice, de los que publican en París libros españoles que no pudiendo desenvolver allí sus negocios se establecen en España. Estoy en tratos con ellos y creo que haré un buen negocio. No nos consta que el deseado plan hubiese llegado a cuajar, como tampoco fueron efectivos proyectos posteriores de traslación al francés de la obra completa del escritor, de los que tenemos noticia a través de cartas y otros documentos relacionados, sobre todo con dos de los traductores de Valle Inclán, Jacques Chaumier y Albert Glochet. Ambos reflejan la cara y cruz de la recepción de Valle Inclán en Francia, pues con él compartieron las expectativas más halagüeñas y constataron la realidad de su fracaso. El éxito anhelado por un escritor que ansiaba ver su obra traducida y la dificultad de alcanzarla. De ahí el papel axial que ambos traductores adquieren en estas páginas, pues van a actuar como una especie de fuerza centrípeta y centrífuga de la información que voy a utilizar a continuación. Empezaré por Jacques-Henri Bertrand Chaumier, político y diplomático, uno de los mimbres, que es uno de los mimbres de esta historia, pues fue para Valle Inclán mucho más que su traductor, ya que, además de la estrecha amistad que mantuvieron, Chaumier jugó un papel clave tanto en el mencionado viaje y estancia de Valle Inclán en Francia como en el estudio y difusión de su obra, papel que quiero precisamente destacar. Chaumier, en efecto, es autor de un artículo publicado en Le Mercure de France, concretamente, en el año 14, bajo el título Ramón del Valle Inclán. Se trata de una amplia semblanza del escritor que lo presenta desde perspectivas complementarias, de manera que frente al hombre que vive subespecie teatri, como lo definió Pérez Ayala, Chaumier pone el acento en otra cara del escritor, en su afabilidad, en su carácter familiar y en su mundo íntimo. Pero al hacer el perfil de sus antepasados, se desliza hacia la leyenda y magnifica su pasado familiar en el que se dan la mano conquistadores, altos dignatarios de la Iglesia, obispos, abadesas, virreyes y humanistas, y convierte al propio don Ramón en un viajero impenitente que ha vivido más fuera que dentro de su país. También repasa la incidencia de Galicia y el mundo celta en su personalidad y achaca precisamente a sus raíces gallegas la originalidad de su obra, en particular a partir de las sonatas deudoras del simbolismo y de diversos autores franceses e italianos, de cuya influencia se libera paulatinamente hasta alcanzar su propia voz a partir de sus comedias bárbaras, que examina a la par que Voces de Gesta, El Embrujado, las novelas de la guerra carlista, Cuento de Abril, incluso declara haber leído en primicia páginas de La Lámpara Maravillosa.
Desta extensa semblanza se conserva en el legado Valle Inclán Alsina el autógrafo original de Chaumier, que pueden ver un fragmentito en ese PowerPoint, y este retrato literario que años más tarde iba a reproducir precisamente la revista Cosmópolis, vio la luz también en la revista de libros. Cuando cite textos que no indico su procedencia, forman parte todos del fondo del Grupo de Investigación Valle Inclán y en muchos casos facilitados, en gran parte de lo que se refiere a la prensa, facilitados por Javier Serrano y su constante indagación en la prensa. El resto están indicados siempre su explícita procedencia, su expresa procedencia. En cuanto a su papel como traductor, decía, Chaumier es artífice de varias traducciones que inician con el relato de mi hermana Antonia, que apareció en el periódico Le Temps en 1913. Le sigue en Mercure de France la edición en 1914 en tres entregas de la versión francesa, concretamente de Romance de Lobos, La Siesta de Loups, precedida precisamente de la semblanza citada, de que da noticia el periódico El Noroeste, destacando la importancia y el interés tanto de la semblanza como de la edición. Esta publicación de Romance de Lobos será el primer paso para el proyecto del estreno en París de esta obra, cuya grandeur tragique, tal como dice su traductor, sería la base de un montaje que estaba previsto y iba precisamente a dirigir Fermín Jaumier. Al estreno de La Geste de Loups iba a asistir Valle Inclán, según anunciaba la revista de libros, pero también una carta que Lugones escribe a don Ramón el 31 de marzo del año 14, en la que se hace eco de la voluntad expresa del escritor de ir a Francia. El estallido de la Guerra Mundial frustró aquel plan que hubiese dado a Valle Inclán el esperado espaldarazo en París. Después de la comedia bárbara que Chaumier tipificó como novela dialogada, el diplomático francés decide hacer una breve incursión en su obra poética y traduce un texto poético, El Incubo, que dará la estampa también en 1914 en la parisina revista Revue Sud-Américaine, dirigida por Lugones. Y finalmente Chaumier tradujo más tarde, en el año 17, el relato Mi bisabuelo, que la biblioteca de la Cátedra Valle Inclán editó precisamente a partir del manuscrito que conservaba la familia Chaumier, editó en una edición facsímil. La última intervención de Chaumier, de la que tengo constancia relacionada con su rol de traductor, se infiere de una carta que presupone una correspondencia previa que, sin embargo, no tenemos. Se trata de una carta manuscrita en francés, tres folios numerados en recto, fechada en 1918, que se halla en el archivo Valle Inclán y cuya copia agradezco en este caso a Joaquín del Valle Inclán. Voy a resumirla con breves citas textuales. Encabezada con lugar y fecha, París, 5 de febrero de 1918, Chaumier explica a su admirado amigo el propósito de su carta, recabar su consentimiento para dar respuesta a los asuntos editoriales que Chaumier gestionaba en París con la Nouvelle Revue Française. La noticia que Chaumier transmite al escritor villanovés es el compromiso de esta Nouvelle Revue Française en su vertiente editorial, creada precisamente por uno de los artífices de Gallimard, de publicar sus traducciones, que iba a inaugurar, y cito, muy pronto Romance de Lobos. La carta está escrita en francés, pero voy a traducir siempre las citas. Muy pronto Romance de Lobos e inmediatamente después otro volumen compuesto por mi hermana Antonia, Flor de Santidad y mi bisabuelo, para después publicar, añade, el resto de su obra. Chaumier subraya la reputación intelectual de la Nouvelle, pero también la atención que presta a sus libros desde el punto de vista del diseño gráfico, lo cual, a juicio del diplomático francés, la convierte en una candidata ideal para la obra del escritor. Afirmación coherente, por otra parte, con el empeño que señalaba al principio de Valle Inclán en la edición de sus obras en el cuidado y factura de la edición de sus obras. Pero si estas razones, sin duda, podrían inclinar la balanza a favor de un acuerdo editorial, las había también en contra. La crítica que se le puede hacer es la relativa, dice Chaumier, a las condiciones pecuniarias. Los precios que ofrecen son flojos. Chaumier se extiende a continuación en detalles relativos a la tirada de los primeros libros, 2.000 ejemplares, el precio de venta del ejemplar, 4 francos, y sus beneficios que se repartirían a partes iguales, traductor y autor, en las 2.000 primeros ejemplares, pero se incrementaría a partir de los 5.000 ejemplares vendidos. Estas condiciones que Chaumier describe a su amigo le parecen insuficientes y se dispone a negociarlas, reclamando un 12% de derechos de autor a partir del primer ejemplar, pero estima que el precio tiene que ser calculado sobre la tirada de ejemplares y no sobre los ejemplares vendidos, añade, cuyo control es imposible hacer. Chaumier precisa además un dato esencial al recordar que no se trata de las condiciones aplicadas a una o dos obras del autor, sino que el acuerdo o contrato concierne a la obra completa.
No olvida nada Xomier en esta minuciosa y elocuente exposición y demuestra conocer el mercado editorial francés, de ahí que tenga en cuenta asimismo las ventajas de contar con un único editor, ya que los lectores, afirma, se habitúan a buscar a su autor en la misma edición y el éxito de un libro ayuda a tirar del resto. Acto seguido precisa las condiciones negociables con el editor, entre las cuales contempla los plazos de entrega de sus traducciones y apuesta por volver a traducir las sonatas, sabiendo que ya lo había hecho Barthes, como diré después, pero también sabe que el editor precedente no tiene los derechos en exclusiva. Finalmente, le pide a su amigo que reflexione y le indique en su respuesta aquellos puntos o cuestiones que a su juicio son irrenunciables para saber hasta dónde tiene capacidad de maniobra en la negociación y aconsejándole prudencia. Le dice, no hace falta lanzarse a la ligera. Y manifiesta la posibilidad de que otros editores pudiesen ofrecer mejores condiciones comerciales, aunque se inclina por la Nouvelle Revue Française con la certeza de que el éxito acompañará la publicación de la obra de Don Ramón, que se ofrece a prologar, ampliando su propio artículo de 1914, al tiempo que le invita a visitarlo en París. La carta que acabo de glosar es sumamente elocuente desde el punto de vista del rol de Valle-Inclán como gestor de su propia obra, y al mismo tiempo reveladora del interés que mostraba ante todos los detalles comerciales que evidencian a un individuo preocupado por sus finanzas, es decir, un hombre con los pies en la tierra. Ahora bien, este proyecto no llegó a hacerse realidad. Ignoro si la negociación de Xomier no obtuvo la respuesta adecuada a sus condiciones u otros factores determinaron el fracaso del proyecto. Me inclino a pensar, sin embargo, a la luz de otros datos, que ese resultado fallido tuvo que ver con la prematura muerte de Xomier, acaecida el 12 de septiembre de 1920, y de la que Valle-Inclán no tuvo noticia hasta diciembre de ese mismo año. Pero existe una carta inédita que me parece muy significativa. Se trata de una carta autógrafa firmada por M. Rollin, personalidad que ha identificado Mascato como colaborador de Xomier en la organización de la propaganda pro-aliada de la Gran Guerra, corresponsal del Journal de Debat y colaborador de la revista España. La carta, de la que pueden ver ahí un pequeño fragmento, está dirigida a Valle-Inclán y fechada el 17 de mayo, sin indicar año, pero su contenido permite afirmar que es posterior a 1920, diría incluso que está escrita el 17 de mayo de 1921, ya que en ella su autor consulta al escritor la posibilidad de publicar las traducciones que el fallecido Jacques Xomier había dejado terminadas y encargadas a su hermano Emmanuel su publicación. Concretamente, Rollin cita Romance de Lobos, Aglaé de Blasons, Un atestío y Mi bisabuelo. El remitente relata a Valle-Inclán su reciente encuentro en París con Emmanuel Xomier, un personaje la más interesante, por otra parte, y le hace partícipe de la ocasión de publicar de forma casi inmediata las traducciones de Xomier en la editorial La Sirène, que proyectaba publicar obras de varios autores españoles y estaba dispuesta a editar la obra de Valle-Inclán. Monsieur Rollin solicita el consentimiento del escritor garantizando su cuidadosa edición. No me consta tampoco que el proyecto se hubiese llegado a realizar, de modo que se trata de una ocasión nuevamente fallida, cuyos motivos ignoro, pero es sumamente reveladora de la férrea voluntad de Xomier de querer dar a conocer en Francia la obra de Valle-Inclán, propósito que encomendó a su hermano, que también mantenía una relación personal y epistolar con el propio Valle-Inclán. Si Xomier era para don Ramón leal amigo y persona de su total confianza en quien podía delegar la gestión de la traducción y publicación de su obra completa en Francia, con Albert Glossier mantuvo una relación profesional larga que se plasma en una correspondencia epistolar de la que conocemos ahora nuevos datos y, al igual que Xomier, de hecho se lo había recomendado a Valle-Inclán como asesor editorial, fue el mediador en un proyecto de singular interés. Me refiero a la propuesta de adaptación de una obra de Valle-Inclán al cine. En términos cuantificables, Albert Glossier es el cabeza de lista de los traductores de Valle-Inclán en francés, si bien su tarea se circunscribió a la publicación de varias de sus obras en la Revue de France, aunque no siempre con versiones son versiones completas. Comienza traduciendo Flor de Santidad, Flor de Santité, precedida de una presentación que pondera los méritos del escritor. En la misma revista se van publicando paulatinamente y con singular cadencia, una cadencia quincenal, cada una de las cuatro sonatas. En 1923, Sonata de Printemps, por cierto que la Revue de France, concretamente esta imagen de la Revue, está equivocada, no corresponde a la Sonata de Printemps, es un error mío. Las sonatas, en el año 23 la sonata de Printemps y en el 24 la sonata de Estío. Ambas se editaron conjuntamente ese mismo año y ahí tienen una versión, la sonata de T. Estas son la sonata de Estío precisamente en la edición española y ahí tienen la edición de las dos sonatas de Glossier,
que una aparición que además celebra la prensa española, como por ejemplo la revista de Artes y Letras, la que toma la noticia El Compostelano en un pequeño artículo que dice Notas literarias Valle-Inclán en francés, que pueden ver a continuación. Dicho libro tuvo una segunda edición en 1926, pero Valle no había cumplido su deseo de ver editada la tetralogía, plan que se cumpliría en 1947 y en 1950. No obstante, sobre la edición en un único volumen, las dos primeras sonatas, existe una carta firmada por Glossier el 27 de noviembre de 1924, en la que da Valle-Inclán la buena nueva. A propósito, ahí están dos breves fragmentos salpicados, porque hay un salto entre uno y otro. En esta carta del año 24, en la que, como decía, da Valle-Inclán la buena nueva a propósito de la venta de sus libros, firmados por el autor en la tirada de lujo, hubo dos tiradas, pero se queja de la lentitud en la venta de los 5.000 ejemplares de esta edición, a pesar de la publicidad realizada por la Revue de France, que puso anuncios en todas las revistas y envió nada menos que 600 ejemplares de libro, afirma Glossier, a críticos literarios. Por otra parte, Albert Glossier, que es un hombre con un sentido pragmático grande y suele hablar sin rodeos, le recuerda que ha rehusado cortésmente la oferta de otras editoriales para traducir su obra, porque la Revue de France es la única que está dispuesta a editar la tercera sonata a cambio de varios de los relatos de Jardín Umbrío. Asimismo, inquiere con cierta impaciencia sobre la traducción de Divinas Palabras, encomendada a Maurice Coindreau, y que éste le había ofrecido compartir, ofrecimiento que Glossier rechaza, no era partidario de una labor conjunta, y lo dice claramente en esa nota que aparece al final, contésteme, etcétera, etcétera, porque él quiere traducir directamente Divinas Palabras. Si usted prefiere, le dice a Valle-Inclán, si usted prefiere a mi trabajo el de otra persona, que otro ponga Divinas Palabras en francés, y en español le dice, como guste. Al hilo de esa mención, precisamente, a Maurice Coindreau, voy a abrir un paréntesis aquí para aclararla. Si la fecha de la carta de Glossier es de 1924, se estaría refiriendo necesariamente a la primera traducción de Divinas Palabras, para ser más precisas, a una selección de escenas de Divinas Palabras publicada, es decir, en tres jornadas concretamente, que se publicaría en 1925 en dos entregas de 15 de septiembre a 15 de octubre. Y se publicó precisamente en la Revue Nouvelle. La revista publicó asimismo, como preámbulo de la traducción, un estudio de Coindreau, un estudio que dedica a un maestro de la literatura española contemporánea, que lleva una dedicatoria y firma autógrafo del traductor muy elocuente. Dice la firma, a don Ramón del Valle-Inclán, esta prueba muy humilde de infinita admiración. En este preámbulo, Coindreau contextualiza la obra del escritor gallego en el marco de la generación del 98. Rechazaba al filo de 1900 a los autores más representativos, precisamente, se refiere a la generación del 68, quise decir, es decir, a la generación realista, que rechazaba a los nuevos, a los jóvenes de la generación del 98. Una generación, la de los realistas, que Coindreau califica de vulgar y repasa la reacción de la crítica ante unas obras que no comprende. La fascinación de Coindreau ante la obra de Valle-Inclán se hace patente y advierte en ella muchos de los rasgos que la hace merecedora de la categoría que hoy se le otorga. Y hace además una serie de calas hasta llegar a Divinas Palabras, que entronca con la novela dialogada en la más pura tradición de la Celestina, una idea que hoy se sigue reivindicando. El preciosismo exquisito de sus sonatas da paso al juego de los contrastes violentos y analiza Coindreau sus farsas, percibiendo en su evolución rasgos que las acercan a los caprichos de Goya y a Zuloaga, asociación que hasta ahora nadie había hecho y que muestra la perspicacia del crítico traductor, que también señala la constante presencia de la religión conviviendo con la superstición y el paganismo. Es también Maurice Coindreau el primero en detenerse en el recién publicado esperpento de los cuernos de Don Friolera, cuyos grotescos personajes con sus cuerpos de marionetas ríen, lloran, gesticulan y lanzan con impudor sus palabras, dice. Es decir, Valle-Inclán continúa, ha sabido resucitar en España por la fuerza de su genio el arte del antiguo bululú. Después de este comentario y de su traducción, no es extraño que Valle-Inclán hubiese decidido encomendarla cuando la edición de la Tragicomedia de la Aldea en 1927, esta vez acompañada de un prefacio firmado por Jean de la Nible, que inaugura el estudio de Divinas Palabras soslayado por Coindreau en su introducción. El prologuista de 1927 señala algunos de los principales rasgos de esta pieza, advirtiendo
al potencial lector que no es obra recomendada para todas las sensibilidades y subraya el permanente juego de contrastes. La brutalidad y la fantasía se oponen en un contraste exasperado. Perceptible igualmente la crudeza del diálogo frente a la delicadeza de algunas descripciones que mezcla la sensualidad y la frescura, la religión y la blasfemia, que observa en casi toda la obra del escritor gallego. Pero además Nible, aún reconociendo influencias foráneas que conforman la personalidad artística de Valle Inclán, reivindica la fuerte huella de esta tierra de España, de sus escritores y pintores, para subrayar finalmente la vigencia de su obra entre los jóvenes que le deben la introducción de nuevas formas del arte. Y reivindica la deuda que la lengua española ha contraído con un escritor. Xandra Nible subraya, pues, con pleno acierto, el carácter profundamente innovador de Divinas Palabras. Como en los casos de Jomier y Glossier, entre Coindreau y Valle Inclán existió contacto personal y seguramente también epistolar, que nueva documentación va ayudando a perfilar, desvelando relaciones que más de una vez se habían negado. Retomo ahora la interrumpida carta de Albert Glossier del 27 de noviembre del año 24, que como una especie de guadiana va guiando también este recorrido. El traductor de las memorias del marqués de Bredomín no pierde comba y además de intentar desplazar a Coindreau, descalifica la versión inglesa de las sonatas y hace lo propio con la versión de otro colega francés, Charles Barthé, contrariando la valoración de Paris Soir, que la tildaba de excelente. Y por si fuera poco, se ampara en un desfavorable comentario que atribuye a Saumier, a estas alturas fallecido, que había dicho, según Clorcier, que Barthé no sabía ni español ni francés. Acto seguido aprovecha para interpelar a Valle Inclán Glossier en pos de una respuesta cómplice. Dice, ¿y usted qué es lo que piensa? Se refiere al ver Glossier a la primera traducción de las sonatas, y ahí van a ver en el PowerPoint esa primera traducción de Barthes, es un ejemplar mío, que es además la pionera de todas las obras vertidas al francés, y aun si se me apura, creo que la firmada por Charles Barthes es una de las tres primeras traducciones de una obra de Valle Inclán. Y así, por cierto, me corrijo un error que cometí en el catálogo. No es una edición conjunta de las cuatro sonatas, como se ha descrito más de una vez, sino que se trata, como ven ahí, de dos volúmenes que bajo el título genérico de las Memorias Amables del Marqués de Bradomín acogen respectivamente la sonata de primavera, la sonata de estío y la sonata de otoño y la sonata de invierno. Esta edición carece de fecha, aunque el catálogo general de la Librairie Française en el volumen 22 señala la de 1909. No obstante, debo indicar que en 1908 Josefina Blanco remite a Jeanne Poiret, la esposa de Alejandro Sawa, una tarjeta postal publicitaria cuya descripción coincide con la cubierta de la citada edición, lo que significa que dicha traducción podría adelantarse a 1908. La pregunta que Glossier formulaba a Valle Inclán en su carta de 1924 sobre la calidad de la traducción de Barthes tiene respuesta en otra del escritor Aroussin, recuperada por Espejo Trenas, quien destaca su carácter polémico, apropiado para terciar en la disputa habida entre los traductores de las sonatas, Charles Barthes y Albert Glossier. Valle, a la retórica y maliciosa pregunta de Glossier, quien quiere sobre la identidad del primer traductor de las sonatas, contesta llamándole misterioso señor Barthes. Es obvio que Valle Inclán sabía quién era su traductor, ya que en su viaje a Argentina en 1910 había regalado a Luisa Díaz San Valiente un ejemplar de Cuento de Abril que, acompañó de una tarjeta postal francesa a dos tintas de carácter promocional que daba noticia de la publicación de la traducción de las sonatas, cuya cubierta era idéntica a la citada postal publicitaria que la esposa de don Ramón había enviado a la Desagua en 1908. Por tanto, non comment. La actitud crítica de Valle Inclán con su primer traductor, como ya había señalado Serrano Alonso, procede probablemente de no haber recibido de ese editor ni las cuentas claras, ni siquiera una palabra, y en su afán de descalificarlo evoca también al amigo fallecido, a Saumier, que le había advertido de las deficiencias de la traducción de Barthes y le decía, el traductor no ha comprendido en absoluto ni su obra ni sus intenciones. Glossier, como represalia contra Barthes, publica la carta de Valle Inclán traducida al francés. Pero la edición de la sonata solo pone un punto y seguido en la relación de Glossier y Valle Inclán. El 14 de octubre de 1925 escribe el francés una carta mecanografiada, ¿no es esta? Esta no la he puesto, creo. Vamos a ver ahí. Una carta, mecanografiada, firmada de puño y letra, anunciándole la inminente aparición de la última novela de la tetralogía. Pero sobre todo en esta carta la recomienda reserve para Editions de France todas las traducciones al francés de sus obras, a petición de la propia editorial, en correspondencia al enorme esfuerzo de propaganda que había hecho al publicar Les Mémoires del Marqués de Bradomín. Quiere editar la serie de la Guerra Carlista, que confiesa querer traducirla,
porque me gustaría, dice, proseguir la publicación de sus obras. Pero el proyecto, una vez más, tampoco se hizo realidad, ya que la serie carlista no se trasladó a la lengua francesa en vida del autor. Un nuevo capítulo pone fin, 10 años después de la carta comentada, a la relación habida entre Valle-Inclán y Albert Rocher. 2 misivas más del traductor, ahora manuscritas e igualmente escritas en francés, conservadas en el archivo familiar de don Ramón, dan cuenta de un proyecto que pudo haber llevado al cine una obra de Valle-Inclán, como anunciaba al principio. En la primera de ellas, 10 de abril, solicita la opinión de Valle-Inclán sobre la 10 de abril del año 35. Solicita la opinión de Valle-Inclán sobre la posible adaptación cinematográfica de Flor de Santidad, encargada a Glossier por un cineasta cuyo nombre no menciona, interesado en llevarla a la gran pantalla. No tenemos la respuesta de Valle, que pocos meses antes había tenido que abandonar Roma, a la sazón director de la Academia de Bellas Artes en la capital italiana, por razones de salud. Esta circunstancia explica que la siguiente carta, fechada en abril de 1965, el día 20, esté dirigida al hijo mayor de Valle-Inclán, estudiante entonces de medicina en Santiago, donde su padre se había trasladado para ser tratado en la clínica del doctor Villar del cáncer de vejiga que padecía. De esta segunda carta del traductor se infiere la respuesta de don Ramón dada a través de su hijo, que le pide a Grosje una proposición más concreta, que aquel no quiere o no puede proporcionarle hasta tener la autorización de Valle-Inclán para la adaptación de Flor de Santidad, un bucle del que no saben salir, al tiempo que con evidente malestar le recuerda al joven Carlos el hecho de que fue la lectura de su traducción la que dio origen al proyecto, que solo se puede concretar con el expreso permiso del escritor. Lorsier subraya su papel como traductor y le anuncia con gesto soberbio que del éxito de su versión de Flor de Santidad dependerá llevar al cine también las restantes obras traducidas de Valle-Inclán. Dicho esto, Lorsier pone sus condiciones, la validez por un año de la autorización que solicita y en exclusiva y la libertad de negociar la versión cinematográfica por su cuenta. No sabemos la respuesta de Valle-Inclán, entonces muy enfermo, pero dado que el proyecto quedó en simple propósito, cabe deducir que las condiciones no negociables de Glossier disgustaron al autor de Flor de Santidad, que sin fiar además era un difícil contrincante. Pero lo interesante de todo este pulso es la propuesta en sí misma, es decir, el hecho de ser una obra potencialmente susceptible de una adaptación cinematográfica en Francia en 1935, que a tenor de los comentarios de Glossier hubiese abierto a su autor un nuevo ámbito de difusión a sus obras, es decir, el cumplimiento de un deseo muchas veces formulado. Si los traductores citados hasta aquí se llevan la palma en la difusión de la obra de don Ramón en francés, no son los únicos que se han ocupado de trasladarla a la lengua de Hassen. Otros nombres se encargaron de hacer lo propio con otras obras del escritor de manera puntual. Sin embargo, no nos consta que aquel hubiese mantenido contacto epistolar con ellos, a diferencia de los antes citados, con quienes las relaciones entabladas a tenor de los datos y documentos examinados fueron más duraderas, de carácter amistoso o meramente profesional y en ocasiones no exentas de polémica. Para completar esta panorama y terminar, me limitaré poco más que a mencionar por orden cronológico estas colaboraciones de carácter puntual, hasta donde sabemos, todas ellas aparecidas en la prensa periódica francesa. En esta categoría se inscriben los trabajos de Georges Pillemain, que tradujo El rey de la máscara en 1922, a Frank Castel, que hizo lo propio con la novelita Rosarito, cuya versión, y Ernest Labotie, que está a continuación, cuya versión del relato del misterio tituló Mystère. Mathilde Pomés, concretamente, la única traductora entre los nombres franceses, que además versionó un pasaje de La lámpara maravillosa, Toledo y Santiago concretamente, con ilustraciones de ambas ciudades, y ahí pueden ver el principio y el final de la traducción, con la indicación al final de todo de Valle-Inclán. Y finalmente, Jean-Louis Freniakowska, que en 1936 fue el responsable de la traducción de La tragedia de ensueño. A todas ellas hay que sumar una traducción anónima de Pasajes de Luces de Bohemia, aparecida en 1933 en el órgano central de la Unión Internacional des Écrivains Révolutionnaires, un número que coordinó Louis Aragon y en el que también colaboraban Alberti y Gorki, entre otros. Si ahora soslayamos a los traductores y hacemos un sencillo balance de las obras traducidas, advertimos que es la narrativa valle-inclaniana la que adquiere mayor protagonismo en el ámbito de la lengua francesa, siendo las sonatas las obras que dieron el pistoletazo de salida en 1909, tal vez incluso en 1908, y también las más traducidas, seguidas de Flor de Santidad y cuentos de Valle-Inclán ya citados. En francés vieron la luz textos dramáticos, siendo pionero Romance de Lobos con un proyecto frustrado de estreno en París, seguido 11 años más tarde de la versión incompleta de Divinas Palabras, que se traduce íntegramente en 1927.
Por su parte, ensayo y poesía son los géneros cultivados por Valle Inclán menos favorecidos en su traslación al francés. Dos breves muestras, una, como digo, de la lámpara maravillosa y otro de su producción poética, que se diría casi quieren pasar desapercibidas. Un nuevo dato cabe agregar a los citados. El 12 de octubre de 1932, y esta es la carta, creo que es esta la carta, el 12 de octubre de 1932, no está reproducida. El 12 de octubre de 1932 está fechada la carta de Tomás Romain, catedrático en un centro de enseñanza media francés, que escribe a don Ramón en un correctísimo español para solicitarle una entrevista y obtener su permiso para traducir algunos de sus textos, no especifica los títulos en este caso, para una antología de escritores españoles que preparaba para sus estudiantes y cuya publicación estaba prevista para 1933. Esta petición es muy reveladora, pues de haberse producido significaría nada menos que la incorporación del escritor a la enseñanza obligatoria en Francia. Digamos para terminar que en este juego de expectativas y frustraciones, de proyectos literarios o cinematográficos que circunstancias no siempre conocidas impidieron llegar a buen puerto, los traductores aportaron semblanzas del escritor y estudios de sus obras, valiosas en la medida en que los iniciaban, que en los casos más relevantes y originales he comentado individualmente y vistos en conjunto inciden en aspectos hoy tópicos, pues coinciden en destacar el aspecto estrafalario del autor, su peculiar personalidad e inciden sistemáticamente en sus raíces gallegas, para la mayoría de ellos fundamento de sus creaciones y fuente de su temática. Raíces, por otra parte, que se han asociado con el mundo celta y, por tanto, con rasgos que comparte con la Bretaña francesa. Asimismo, suelen señalarse fuentes de sus obras, influencias o reminiscencias de escritores como Barbey d'Aurevilly, D'Annunzio, Ibsen, Maeterlinck y, en general, de los simbolistas franceses. Al igual que se ha comparado la fuerza de sus tragedias con Shakespeare o se ha enlazado la exquisitez de su lengua literaria o Febre de la lengua por encima de cualquier otra cosa, pura estilización hacia la belleza, en contraste, por otra parte, con la sordidez y crudeza de sus descripciones, sobre todo las relacionadas con divinas palabras. El caso es, como bien resumía Albert Glossier, que su obra puede escandalizar, hacer reír o subyugar por su preciosismo, pero a nadie le deja indiferente, y esto es denominador común del ayer, de hoy, en español, en francés y en cualquier lengua. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Margarita, por tu intervención, que estoy segura habrá suscitado enorme interés entre los asistentes por múltiples razones, pero sobre todo porque comenzamos ya a ver la imagen de un Valle Inclán alternativa a aquella más común, especialmente entre el público no especializado, que es la de un Valle Inclán, como bien decía Margarita Santos en su intervención, preocupado por las finanzas de su labor profesional, gestor de los derechos de su obra, crítico de sus traductores y, en última instancia, un exigente, muy exigente profesional, como decía, que también en el ámbito internacional tiene interés por controlar y por determinar cuál es la faceta que se va a dar a conocer. En ese sentido, son reveladores los múltiples proyectos y también el hecho de que la mayor parte de ellos no hayan tenido finalmente plasmación en el papel ni en el cine, como podíamos escuchar. De manera que, en este caso, Francia se convierte así en este primer pilar de esta dimensión internacional de Valle Inclán y, cedo la palabra a los asistentes, que estoy segura tendrán algún tipo de cuestión, duda, curiosidad, que intentaremos resolver en la medida de nuestras posibilidades. Debo, antes de nada, hacer un pequeño comentario. Es que les veo tomando notas desesperadamente, especialmente a los estudiantes de doctorado, sobre las traducciones que van saliendo en los PowerPoint. No se preocupen, van a tener acceso a toda esta documentación una vez esté inaugurada la exposición, de manera que
relájense y disfruten. Por tanto, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Nada en absoluto? De Francia, el último simposio que hizo el Ministerio de Defensa sobre ese tema, ya que verdaderamente lo que ocurrió es que Valle Inclán como otros fueron manipulados por los servicios de información franceses. Los Chaumier, no sé cuál de los dos estaba, era un jefe de los servicios de información. Bueno, yo... Es para... ¿Me lo pregunta? Sí. Ajá. Yo no creo que fuese manipulado, yo creo que era plenamente consciente de lo que quería hacer. Valle Inclán era un hombre muy consciente de su tiempo, de lo que hacía, de lo que pretendía y de lo que ofrecían. De modo que es cierto que en todo el movimiento de los corresponsales de guerra, en cualquiera de los países a los que iban dirigidos, se creó al principio, sobre todo en el año 15, pero sobre todo en el año 16, se creó una red enorme de corresponsales de prensa, periodistas. Pero a esa red se añadió coyunturalmente esos corresponsales que daban como que iluminaban, ¿no? Y que daban un poco más luz y visibilidad, que eran los intelectuales españoles. Y hubo un intercambio constante. La presencia de los académicos franceses que vinieron a España en el año 16, precisamente en mayo, que estaban presididos por Henri Bergson, pretendían también crear una buena imagen en España para, a su vez, conseguir ese apoyo que necesitaban de la Francia enfrentada a Alemania. Y España estaba bastante dividida entre germanófilos y francófilos, pero el sector de la francofilia, el sector de los proaliados, hicieron, desde luego, una campaña muy a favor de Francia, y en esa campaña entran los corresponsales españoles que allí se trasladaron. A Benincal hacen una magnífica propuesta a raíz, precisamente, entiendo yo, y es la hipótesis que defiendo en la edición del cuaderno al que antes me refería, le hicieron una propuesta de ir a Francia como compensación, como premio, por cuánto movió e hizo por la publicación del Manifiesto Proaliado, en colaboración con Jacques Chaumier, sin duda ninguna, y posiblemente también con Monsieur Rollet, ¿no?, antes que comentábamos antes. Pero manipulado, yo diría que no, porque el resultado de su obra es cualquier cosa menos manipulación, es decir, es una obra de una libertad grande, obviamente partidista, porque Valle Inclán lo era, y ese texto lo refleja, pero por otra parte de una libertad expresiva y de una riqueza extraordinaria, prácticamente es incomparable con las corresponsalías, con los textos, las crónicas y los textos que han salido de esa misma experiencia. Y paralelo a la suya está la de Pérez de Ayala, por ejemplo, o está la de Palacio, del propio Palacio Valdés. Y si comparamos La Medianoche con Germán Encadenado o con las cartas que escribe en Una Guerra Injusta de Palacio Valdés, la obra de Valle Inclán creo que está muy por encima, literalmente hablando, de cualquiera de ellas. Entonces, yo no me atrevería así exactamente a hablar de manipulación, aunque la pretensión lo era. ¿Sí? Un apunte a este propósito. Hemos de tener en cuenta que se produce una fuerte reacción de los intelectuales franceses como mecanismo de propaganda frente al manifiesto de los 93 que publican los intelectuales y académicos alemanes a mediados del año 14. Dentro de esa estrategia de propaganda, es verdad que estaba a recabar los apoyos de los intelectuales de países como España, Portugal o Italia, sobre todo para dar forma a esa unión latina frente al barbarismo germánico, pero son seleccionados unos cuantos, ¿sí?, como representativos de sus países y sobre todo de esa aliadofilia externa, y entre esos pocos seleccionados está la figura de Ramón del Valle Inclán, porque es su individualidad y precisamente esa otra dimensión estética que él puede aportar a la visión de la guerra, lo que interesa en este caso a los intelectuales y académicos franceses. No olvidemos que estos textos eran enviados al frente de guerra como fuente de ánimo para los soldados, ¿no?, que por acaso
también muchos de ellos formaban parte de la Academia Francesa. Cuando digo Academia quiero decir la universidad, obviamente. Y si se me permite añadir, los tres autores que antes cité, Pérez Ayala, Palacio Valdés y Rueva Inclán, estuvieron directamente implicados en el manifiesto proaliado en la redacción. Fue Palacio Valdés su primer redactor, fue Pérez Ayala el segundo y fue Vallinclán el que promovió la difusión en Francia a través de Somier, concretamente, ¿no? En cartas que existen entre Somier y Vallinclán que lo demuestran sin ningún género de dudas. Los tres, además, eran corresponsales del Imparcial y el Imparcial estaba pagado por Francia. No. No, yo he buscado en los archivos franceses precisamente en la Maison de la Presse, que es verdaderamente el centro propagandístico, el centro de censura, el centro de donde salían los corresponsales, las credenciales de los corresponsales, es decir, toda la información que salía para Francia y para el extranjero era filtrada por la casa, por la Maison de la Presse. Y esa Maison de la Presse, que había creado Berthelot, que era una figura en aquel momento verdaderamente significativa, controlaba la presencia de los autores, de los extranjeros, pero y tiene un archivo, parte perdido, parte se ha perdido, parte está en proceso de catalogación y hay una mínima parte accesible. Vallinclán estuvo, me consta que estuvo en la casa de la prensa, que allí había una película incluso, porque había una sección gráfica y fotográfica muy importante que proyectaba, supongo que documentales de guerra, porque sí que he indagado ahí y ahí sí que no he podido encontrar nada con la persona directamente con la que entablé la relación, no se ha podido encontrar nada porque toda esa parte teóricamente es inaccesible de momento porque está en proceso de catalogación. No sé si en algún momento efectivamente eso será directamente accesible, pero creo que ahí hay un... O sea, sería fantástico el poder verdaderamente entrar en ese archivo para poder sacar a la luz información, porque allí debe estar consignado absolutamente todos los movimientos de todos estos escritores invitados o todos estos corresponsales de guerra que pasaban por este centro, por este organismo, obligatoriamente, vaya. Sí, sería una buena idea. Bien, vamos... hacer entonces, ya que no hay más preguntas, un pequeño descansito de 5 minutos para tomarnos un café y volvemos rápidamente para escuchar a Javier Serrano. Nuevamente, gracias Margarita por tu intervención. Gracias a vosotros. Bueno.